Aquí fue donde quedamos la última vez. Sí, lo que me acuerdo es que era para acá que tenemos que entrar ahí. Chicos, la nave de evacuación está de camino. Ahora. Thank you.
por este lado, está bien. En este juego, no sé por qué.
visible ahí. Creo que lo he visto. Y carga de cohete llevo.
aquí. Tigres random. Rifle de plasma.
ver qué tal. Derecha, izquierda. Haré ahí que yo lo arreglo de una vez. Oh. Flechita. Muy cerca. Parece que aumenta la resistencia. Debemos de estar cerca del centro de control. Analizando. Esta debe de ser la sala de control. La entrada al centro de control está en lo alto de esa pirámide. Llévame hasta allí y me las arreglaré para que entremos. Parece que aumenta la resistencia. Debemos de estar cerca del centro de control. Por aquí. Analizando. Esta debe de ser la sala de control. Muy sutil. La entrada al centro de control está en lo alto de esa pirámide. Llévame hasta allí y me las arreglaré para que entremos. No te voy a llevar hasta allí, ese tonto y el botón. Otro aquí.
comando volando. La entrada al centro de control está en lo alto de la pirámide. Vamos a subir. Debemos hacernos con uno de esos Ghosts. Nos va a hacer falta esa potencia de fuego. Hola Marcia, ¿qué onda? Marcial, dime a ver. No,
por ahí. No hay paso ahí. La mala de un solo. ¿Qué era eso? Ahí está. Abajo todo. No lo salva nadie de eso. Arriba, ¿verdad? Por aquí. Salió volando. Algo será para pasar por aquí. Lo voy a subir a pie. Eso es raro, que no hay nadie aquí. Lo que me encojona es que por la espalda nada más que salen disparar a ellos. Por la espalda muy bonito el disparo. Nadie en el directo, eso veo. La gente le llega la notificación y no, ni siquiera le da la gana de entrar. ¿Dónde cojones que tengo aquí? Estoy viendo. La señal que por aquí que sube. Muevo esto también. Detrás de esa puerta. Sí, hay que abrir la puerta con esto. Yeah.
tipo ese de la espada, tú verás lo que lo voy a hacer. Pero... Este tigre no muere. Escaneando. Las fuerzas del pacto que había cerca han sido... Karina, Erika Vega, hola. Eliminadas. Hola, vamos al centro de control de Halo. Karina. Control de Halo. Ok, ahí sale. Esto es el centro de control. Centro de control de Halo. ¿Qué onda es Karina? Hace mucho que veo que ella comente. Y llegamos al control de Halo. Ese terminal prueba. ¿Estás bien? Mejor que nunca. ¿No te imaginas qué cantidad de información de conocimientos increíble, tan veloz, glorioso? ¿Qué tipo de arma es? ¿De qué hablas? Concentrémonos. Halo, ¿cómo lo usamos contra el pacto? El anillo no es una porra, bestia. Es otra cosa. Algo mucho más importante. El pacto tenía razón. Esto es... precursores. Un segundo que acceda. Interesante. Sí, los Marcy. Precursores construyeron este mundo fortaleza para... Marcy se fue. Marcy espera. Es... no es posible. Oh, maldito pacto. Ellos lo sabían. Había señales, seguro. Para. No te sigo. El pacto encontró algo. En este anillo. Algo horrible. Y ahora... tiene miedo. ¿Enterrado? ¿Dónde? El capitán, hay que detener al capitán. ¿Case? ¿Qué vamos...? Las armas que busca no son... no debe entrar ahí. No comprendo. No hay tiempo. Sal de aquí. Busca a Case, deténlo. O será tarde. Sé que el capitán es un traidor. Eso es... eso no es más. No, en una selva ahora. La risa de los montricos, eso. Más vale. La última transmisión no del meterse. Capitán venía de allí. Eso fue hace 12 horas. No hemos podido restablecer el contacto con el capitán y con su equipo. Cuando localice al capitán, llame y le recogeré. Estamos en un monte, perdido. En una selva, perdidos. Ah,
malditos. Esa pistola le da durísimo. ¿Por dónde podría yo pasar por aquí? Hola, Ángel. ¿De dónde vamos más bajo? Supongo que por aquí. ¿Qué onda, Ángel? Hace mucho que no te veía por este canal. Cuidado, no vaya a sorprender. Ok, aquí en esta computadorita. ¿Va? Bajamos. Hola, Doom ZI. Hola. No salva a nadie. Ah, ok, mire por aquí. Abre. Ay, creo que eso me va a salvar, bloquea la puerta. Bueno, eso no lo salva a nadie. ¿Por qué no? Okay. Digamos. Claro, aquí. Yo supongo que rato, bueno. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No me vais a convertir en una de esas! Pues loco, ¿qué está este?
juego todo esto. Por aquí. Voy a caer. Ahí sí. Qué chévere. Derecho izquierda. No por ahí, no, hay que bajar. Hay una entrada. Bien. Bingo. Okay. Pensé que el micro estaba fuera. W Sun sí. Un casco. Vista del archivo. Soldado Jenkins, W.A. Reproducir. Siempre la misma monserga, sargento. Ok, una grabación. Cierra la boca. Esta monserga es tu historia. Debería recordaros por qué estamos luchando. Pues, si el pacto quiere eliminar esta parte de mi historia, por mí vale. Mejor ella que nosotros. Pídeselo con educación cuando los veas, Vicenti. Seguro que te hacen el favor. Todo está despejado. Vamos a bajar. Ya, ya, ya. Okay. No puedo ser. Más cerca, Jenkins. ¡Mendoza! ¡Vamos ya! Espera aquí al capitán y luego pasa dentro. ¿Señor? ¡Vale! ¡Vamos! Algo pasa que cada uno de los soldados lleva una cámara para yo grabar. Y es raro, ¿no? Mire, fíjese. Algo le ha abierto el pecho y le ha revuelto las tripas.
¿Qué es eso? ¿Marcas de plasma? Sí, no sé. ¿Y si ha sido un accidente? ¿Fuego aliado o algo así? ¿Qué hay, sargento? Parece una patrulla del pacto. Unidades de élite, todos muertos. Precioso. ¿Un amigo? Muy conocido. Bien, abramos esta puerta. Deje, señor. Pero parece que el pacto se ha esforzado por bloquearla. ¡Hágalo ya! Sí, señor. Sé que algo los atacó tal vez. Esto me da mala espina. Chico, a ti todo te da mala espina. Capitán, sargento, ¿podéis oírme? ¿Qué pasa, soldado? Tenemos contacto. Son muchos, pero no son del pacto. No podemos hacerles frente. ¡No! ¡No! ¡Cabo! ¿Me recibe? ¡Cambio! Mendoza, ve donde el segundo pelotón y averigua qué diablos pasa. Pero... ¡No me conteste, soldado! ¡Te he dado una orden! Escuche. ¿Qué es eso? ¿De dónde viene, de Mendoza? De todas partes. No sé. ¡Ahí! ¡Mire! ¡Quietos, quietos! ¡A por ellos! Son esos bichos. Señor, estamos rodeados. ¡Maldita sea, Yenkis! ¡Dispara ya! Son demasiados, sargento. Ni lo pienses, marine. ¡Qué locura! ¡Vuelve aquí, marine! ¡Es una orden! ¡Yenkis! Parada inesperada, X. Será vista del archivo. Sé que tenemos pajarito eso. Bueno, sé que tener cuidado con un cosito. Es verdad que es tigre. Mira, las pistolitas no les salen.
Eso es nuevo, parece eso. Por aquí. ¿Arriba o abajo? Son nuevos eso. ¿Qué hice? Esto será la puerta. Esa está cerrada. La única que está abierta es esa. No funciona. No hay que matar a lo grande. Se mueren esas plagas. Yo subo allá de nuevo. Está lleno de esos tigres. ¿Por dónde era?
mete in sicuro chi è. Esta puerta. Debió ser la derecha. Debe ser la derecha. Derecha. Creo que está bloqueada la puerta. Entiendo ahí. Abajo. Un día no subo por ahí ahora.
puerta bloqueada. Otro aquí. Puerta bloqueada. Sí, ¿verdad? No se sale de aquí. Y que no se sabe ahora. Thank you.
Sí. Y escapa. Misión escapar.
momento. Qué bacano. Mierda de esos tíos.
nada.
Jeff, ¿es usted? Perdí su señal cuando desapareció dentro de la estructura. ¿Qué pasa ahí abajo? Detecto movimiento por todas partes. ¡Guau! Es más alto de lo que creía. Señor, gracias a Dios que ha venido. Llevamos horas aquí perdidos. Cuando perdimos el contacto con el resto de la misión, nos dirigimos al punto de encuentro y entonces esas cosas nos atacaron. Tenemos que salir de aquí. Vámonos, señor, entonces. Hay una gran torre a unos cientos de metros de su posición actual. Intente salir de la cubierta de árboles y plantas y podré acercarme a recogerle. ¡Allí! No salíamos de esta. Ya te digo. Saludos. Soy el monitor de la instalación 04. Chispa culpable 343. Han liberado a la flota. Chispa culpable. Mi función es impedir que salga de aquí, pero necesito su ayuda. Vamos, por aquí. Recojamos el índice antes de activar la instalación. Se mira el pinche monitor esta que está allá. Estamos cerca de la cámara del índice. Sígame. El campo de energía que tenemos en Cuba contiene el índice. Debemos llegar ahí arriba. Monitor.
Las puertas de seguridad se han sellado automáticamente. Accederé al código de desactivación para abrirlas. Por favor, no se separe de mí. Este portal es el primero de 10. Qué raro. Ha traído unas armas muy poco eficaces para luchar contra los Flood, a pesar de los protocolos de protección. Los Flood no deben escapar de esta instalación. Lo consumen todo. Ya ve que el cuerpo se ha transformado a causa de la reestructuración genética de la infección de los Flood. Los seres pequeños son portadores de las esporas que provocan la mutación de un huésped. El huésped mutante produce esporas que pueden transmitir los Flood a otros. Son insidiosos y elegantes. Mientras haya huéspedes, los Flood son virulentes. Por favor, deje de disparar su arma. Hola. Thank you.
Eso es totalmente innecesario. Soy un genio. Sigue el monitor hasta el índice. Debemos continuar. Por aquí, por favor. ¡Oh! ¡Qué buena idea! Los laboratorios de investigación de esta instalación son impresionantes. Tal vez tenga tiempo de ver respuesta. Centinelas mejorarán su sistema de combate, pero les sugiero que adquiera una armadura de combate de clase 12 por lo menos. Su modelo actual es solo de clase 2, lo cual no es adecuado para este tipo de trabajo. Discúlpeme, una brecha en el conducto de plasma de la sección 5524 ha interrumpido el suministro de energía de una...
Espera todavía, se pone alrededor. Es un portal. La actividad de los Flood ha provocado un fallo en su sistema de control robótico. Debo reiniciar la unidad de respaldo. Siga adelante, por favor. Me reuniré con usted cuando haya terminado mi tarea. Los centinelas pueden usar sus armas para controlar a los Flood durante un breve periodo de tiempo. Es fundamental darse prisa.
Supongo que la otra especie que se encuentra en la instalación en estos momentos es la responsable de liberar a los Flood. Parecen muy tenaces en sus intentos de acceder a zonas restringidas. Thank you.
habla Dani. Bueno, tiene que ser por este pis. Dani. Por aquí, que coge. Dani Beggini. Pues de ahí que yo vine. Dani. Eso es arroso, ya está. Dani. Obviamente, los Flood son demasiado peligrosos como para dejarlos libres. Y es posible que el juego haya que poner en marcha protocolos de esterilización más efectivos. Por supuesto, después de la última y catastrófica se guardaron puestos aquí para su estudio. Al parecer, esa decisión pudo ser errónea. Yo ya me voy a dormir, mañana tengo clases, que descanse, mañana voy a hacer directo. Yo te digo, te ves. Te vas a unir cuando yo haga esto. Ok, entiendo. Voy a ver si entro mañana. Thank you.
Los clones son demasiado peligrosos como para dejarlos libres. Y es posible que de nuevo haya que poner en marcha protocolos de extinción masiva. Por supuesto, después de la última mierda. ¿Tienes sueño? No, un poco sí. Sos el mejor jugador de Halo. No, hombre, qué va. No creo. La instalación se construyó específicamente para destruir y contener a los Flood. Su supervivencia como raza dependía de ello. Me alegro de ver que algunos sobrevivieron para reproducir. Suerte en el juego. Vas a dormir. Que descanse. Ya. No puede tener más fuerza ya. Quería sorprender, ¿eh? Tiene que ser pájaro, pues regla ese. El robot ese. Desactivaré el cierre de seguridad. Espere aquí. ¡Qué buena idea!
se aleje, por favor. El tiempo apremia. Buena idea.
Los Flushers están dedicados a la labor de reparar su nave. Su naturaleza parasitaria es la inteligencia de los Flushers. La barrera de energía que rodea al índice se desactivará cuando lleguemos al piso de abajo. Ahora puedes sacar el índice. El protocolo exige que yo me ocupe del índice. Usted es vulnerable a la infección. El índice no debe caer en manos de los Flood antes de que activemos la instalación desde la sala de control. Los Flood se extienden. ¡Deprisa! Historia mañana no será. Y así cualquier organismo de suficiente masa y capacidad cognitiva es un posible vector. ¿Pasa algo? No, nada. Muy bien, ¿vamos? Soy un genio. Por desgracia, ya no soy útil para esta tarea concreta. El protocolo no me permite realizar tareas tan importantes como la reunificación del índice con el núcleo. Debe hacerlo usted, recuperador. No debería ocurrir eso. ¿Ah, sí?
Cortana. Llevo 12 horas aquí encerrada viendo cómo ayudas a esa cosa para que nos corte. Calma, es amigo. Ah, mira tú, un amigo, ¿eh, colega? ¿Sabes lo que casi te ha obligado a hacer? Sí, activar las defensas de Halo y destruir a los Flood. Por eso tenemos el índice en el centro de control. ¿Es esto? ¿Una inteligencia artificial en el núcleo? Absolutamente inaceptable. ¡Que te den! ¡Qué impertinencia! Te haré una depuración. ¿Seguro que es buena idea? ¿Cómo te atreves? ¡Te... ¿Qué? Tengo el índice. ¡Calla y muérete! ¡Basta! Los Flood crecen. Si activamos las defensas de Halo, los destruiremos. ¿Tú sabes cómo funciona el anillo? ¿Por qué fue construido? Halo no mata a los Flood, sino a su comida. Humanos, pacto. Todo. Nos comen a todos. La única forma de detenerlos es matarlos de hambre. Y para eso está diseñado Halo. Aniquila toda la vida de la galaxia. ¿No me crees? Pregúntale. ¿Es cierto? Más o menos. Técnicamente, este impulso tiene un radio máximo de 25.000 años luz. Pero cuando sigan los demás, la galaxia quedará sin vida. O sin vida de biomasa suficiente para alimentar a los Flood. Pero usted lo sabía. ¿Cómo no iba a saberlo? Se saltó ese detallito, ¿eh? Hemos seguido los procedimientos al pie de la letra. Usted me ha seguido paso a paso durante esta crisis. Jefe, detecto movimiento. ¿Por qué no hace lo que ya ha hecho? Hay que irse, ahora. Usted me preguntó, si pudiera elegir, ¿lo haría? Tras reflexionar sobre ello, mi respuesta es la misma. No hay elección. Hay que activar el anillo. Sácanos de aquí. Si no me ayuda, encontraré a otro. Pero necesito el índice. Deme la inteligencia artificial o tendré que quitársela. Ni mucho menos. Así sea. La cabeza se queda. Tirad el resto. Cuidado. No podemos permitir que el monitor active Halo. Tenemos que detenerlo. Tenemos que destruir Halo. Según mi análisis de los datos disponibles, creo que nuestra mejor posibilidad es algo arriesgada. Una explosión lo bastante grande contribuiría a desestabilizar el anillo y desactivaría una serie de sistemas primarios. Sin embargo, tenemos que provocar una explosión a gran escala. Lo lograríamos si los reactores de fusión de una nave estelar alcanzaran un punto crítico. Voy a examinar lo que queda de la red de combate del pacto para ver si localizo el lugar donde se estrelló el Pillar of Atum. Si los reactores de fusión de la nave siguen relativamente intactos, podemos usarlos para destruir Halo.
punto de control. Todavía no he localizado los restos de la nave, pero tenemos que conseguir tiempo, por si el monitor o sus centinelas descubren una forma de activar el arma final de Halo sin el índice. La maquinaria de estos cañones es el mecanismo de disparo principal de Halo. Son tres generadores de impulsos fásicos que amplían la señal de Halo y le permiten disparar al espacio profundo. Los niveles de energía son enormes. Ni siquiera puedo calcular el alcance del impulso. Así que, si dañamos o destruimos estos generadores, el monitor tendrá que repararlos antes de poder usar Halo. Así tendremos un poco más de tiempo. Estoy marcando con un punto de navegación la ubicación del generador de impulsos más cercano. Tenemos que avanzar y neutralizar el dispositivo. Espera, debemos hacernos con uno de esos espíritus de la muerte. Lo necesitaremos para llegar a tiempo al generador de impulsos.
Bien. Vamos allá. El punto de navegación marca nuestro objetivo. Eso es el generador de impulsos. El núcleo central es el amplificador de señales. Eso es lo que tenemos que desarrollar. Misión cumplida. El generador de impulsos se ha sobrecargado. Escaneando. El núcleo central del generador está desconectado. Bien hecho. Uso y entra por la entrada inferior del cañón B. El segundo generador de impulsos se encuentra en el cañón de al lado. Avanza y yo marcaré el objetivo con un punto de navegación cuando estemos más cerca. Hicieron nosotros.
Pasa por esa puerta. Ese es el camino para el siguiente cañón. ¡Ay, ya, ya!